¿Quieres aprender a sacarle un porcentaje de utilidad a tus productos en venta? Que sea de forma clara, eficiente y tenerlo todo detalladamente para que así, cuando tú hagas tu inventario, sepas lo que realmente estás ganando. Quédate acá en el video que te lo enseño. ¡Vamos! Y acá tengo detallado la fórmula en la cual es muy importantísima tenerla. Por eso la escribí, para que si ustedes ahí le puedan sacar un pantallazo o la puedan ver claramente. En la cual la tengo detallada con las siglas y también cómo corresponde hacerla en el momento de gestionar nuestros costos. Precio de venta es igual a costo de material más costo de mano de obra dividido por 1 menos el porcentaje de utilidad. El porcentaje de utilidad es una tabla que es el porcentaje que ustedes necesitan ganar. Si supongamos quieren ganar un 10%, esta tabla todo se divide por 100. O sea, si quieren ganar un 10%, lo dividen por 100 y les va a quedar 0,1. Un 20% 0,2, un 30% 0,3. Y así es algo sencillo, por eso no la anoté acá, pero ese es el porcentaje de utilidad. Ahora, ya teniendo claro esta fórmula, vamos a pasar a sacarle el costo, supongamos, de este maceta que yo vendo en el mercado, y con esta fórmula puedo sacarle el precio idóneo que yo necesito ganar. ¿Para qué? Para que este taller se mantenga y la productividad también vaya equilibrada. Y vamos con la explicación de nuestra fórmula. Nos vamos a enfocar en el primer ítem, costo de material. Costo de materiales. Y acá tengo en mi otra bizarrita mágica ya especificado los costos de materiales que yo necesito para llevar a cabo nuestro producto, que es esta maceta. Luz, madera, pintura, tornillo, cola fría, lija, sellante, desgaste herramienta. Ojo en ese ítem, desgaste herramienta, que muchos de ustedes, y yo también mucho tiempo, no lo consideré. Y después, cuando necesitaba un repuesto, no tengo presupuesto para el desgaste herramienta, que me faltó una puntilla, me faltó una sierra, en fin, o una mantención por una herramienta, y no lo tenía considerado. Y el traslado, el hecho de ir a comprar los materiales y también después de hacer el despacho. Todos estos rangos de dinero están divididos por la cantidad de veces que yo saco ese producto. Ejemplo, tengo acá esta pintura que en el mercado está como a 7000 y algo, pero yo no gasto todo este tubo en una sola maceta. Más o menos me he hecho entre 10 a 15 macetas, y ahí ese valor lo divido por la cantidad de macetas que me rinde y me da ese porcentaje de 230 pesos que gasto por maceta. Entonces, para que tengan en cuenta ese ítem. Entonces, ya teniendo el detalle de todos los materiales que gastamos para llevar esa maceta, ya hacemos una suma y nos da 7.750. Eso es el costo de materiales. Y después ya nos vamos al costo de mano de obra. ¿Cómo se saca el costo de mano de obra? Es, en este punto voy a dejarlo como referente el sueldo mínimo en cada país. En Chile, más o menos estamos en 480 a 500 mil pesos sueldo mínimo. Por la cantidad de horas trabajadas me da un porcentaje de 2.462 por hora. ¿Ok? Entonces ya tenemos el costo de mano de obra, 2.462. En este ítem hay que tener ojo, yo lo puse por una sola hora porque es más o menos lo que me demoro en hacer esta maceta. Más de eso ya no me demoro. Pero si yo me demorara en un producto 2 a 3 horas, ahí tendrías que multiplicarlo por 2, 3 o la cantidad de horas que te eches en confeccionar ese producto, y eso va a cabo para más o menos los materiales, o sea, la artesanía, el tallado, el pintar, que tiene mucho más tiempo de trabajo. En este caso acá, solamente una hora. Entonces ya tenemos costo de material y costo de mano de obra. Y ahora nos vamos a la parte de abajo. 1 menos el porcentaje de utilidad. Y nuestra pizarrita mágica se transforma y se gira. Y acá tenemos los porcentajes de utilidad que le hablaba anteriormente, que es el porcentaje que yo necesito ganar por este producto. Yo, mi rango de ganancia va de entre el 40 al 60%. En este caso, para esta maceta siempre le coloco el 50% que yo necesito ganar. Y acá me voy al 50%, lo divido por 100 y me da 0,5. Entonces ya tengo el porcentaje de utilidad, que es 0,5. Y ahora al 1 le resto 0,5 y me queda 0,5. Acá arriba sumo y el total de esto lo divido por 0,5 y me da 20.424 pesos. O sea, para sacarle un porcentaje idóneo del que yo necesito ganar en esta maceta, tendría que cobrar como mínimo 20.424 pesos chilenos. Y así, con esta fórmula, tengo más claro qué es lo que necesito cobrar por cada producto que confecciono en mi taller para tener una ganancia que a mí me deje conforme. Y también
tenerlo claro para saber cobrarle al cliente. Así que esperando que les haya gustado este video. Si te quedó alguna duda, déjala en los comentarios que trato de responderlo siempre a la brevedad. Y como digo siempre, el conocimiento no sirve de nada si no se comparte. Nos estamos viendo en otro video. Cuídense mucho. ¡Chao!